Comenzamos con unos datos. Datos que dicen que los envases de plástico permiten una mejor conservación de los alimentos frescos, pero el 63% de los residuos plásticos provienen del envasado y menos del 14% son reciclables, algo que contrasta con la meta hacia la que tenemos que ir de mayor sostenibilidad, creo. ¿Cómo responde la ciencia a estas cifras, Amparo? Bueno, pues seguro tenemos que seguir envasando los alimentos para su mejor conservación. Los plásticos han supuesto un gran avance para la conservación de alimentos y tampoco están tanto tiempo en el mercado, pero desde que tenemos plásticos y envasamos los alimentos en envases plásticos, podemos alargar su vida útil. Y esto es importante también para disminuir las pérdidas de alimentos, que son importantes, porque aproximadamente un tercio de la producción de alimentos se pierde, ¿eh? Muchos se pierden en el campo, pero también se pierden en las líneas de distribución y en las casas, ¿eh? Y los plásticos tienen algunas peculiaridades que los hacen muy interesantes para el envasado, porque son materiales muy ligeros, lo cual facilita el transporte, es relativamente económico, tienen muy buenas propiedades, por ejemplo, propiedades de barrera para el vapor de agua y los gases, lo que impide que los alimentos se deshidraten o se humecten, lo cual en la mayor parte de los casos es importante. Los alimentos que son muy secos, cuando se humectan, pierden sus características. Cuando están muy húmedos y se secan, también pierden sus características. Entonces, el control de la humedad es algo relevante. También muchas veces el intercambio de los gases. Además, los protegen frente a la contaminación exterior y los protegen también mecánicamente. Por tanto, envasar los productos alimentarios es necesario si queremos que se conserven mejor, que se conserven por más tiempo, y máxime en esta época en la que la compra de alimentos está muy espaciada en el tiempo. Necesitamos además que los productos duren bastante tiempo en nuestro refrigerador. Pero es verdad que la producción de plásticos es muy alta. Estamos hablando de 350 millones de toneladas por año, con un crecimiento anual del 5%, y que solo se recicla en Europa el 30%, el 27% va a vertederos y el 41% se incinera. Por tanto, bueno, necesitamos buscar Hay un alternativas. efectivamente. Necesitamos buscar alternativas. Y es verdad que podemos tener alternativas, ¿eh? Podemos tener sustitutos con propiedades muy similares que sean biodegradables. Esto quiere decir que los podríamos incorporar al cubo de la basura junto con los residuos alimentarios y se degradarían por la acción de microorganismos, convirtiéndose en CO2 y agua y biomasa, cerrando así el círculo, ¿no? Y también muchos de ellos se podrían obtener de fuentes renovables como la misma biomasa, ¿eh? Por ejemplo, polisacáridos o proteínas, o por procesos fermentativos biotecnológicos, lo cual es muy interesante. O también a partir de síntesis utilizando monómeros procedentes de biomasa. Estos serían los llamados bioplásticos. Bioplásticos, ¿no? Efectivamente. Pero la producción mundial de bioplásticos es todavía muy pequeña. Estamos hablando de 2,1 millones de toneladas frente a los 350 millones de Que plásticos. hablabas comentar anteriormente. Y con una previsión, pues, de crecimiento que va en aumento, pero que no es previsible que en un corto plazo tengamos bioplásticos para abastecer las necesidades del mercado. Y la Por acción del tanto, bioplástico es igual, perdón, Amparo. ¿el La qué? protección del bioplástico es la misma. Bueno, hay bioplásticos de muchas naturalezas y además podemos combinar bioplásticos, igual que se combinan plásticos sintéticos en laminados para adecuar las propiedades. Todo esto requiere estudios y desarrollos específicos, ¿eh? Pero sí, podemos diseñar envases a partir de bioplásticos que tengan una buena funcionalidad para el envasado de alimentos. Pero el problema radica fundamentalmente en hacer desarrollos que optimicen sus propiedades y además que tengamos una disponibilidad de materiales en el mercado, ¿eh? Por tanto, pues hay que recurrir a otras estrategias que también se están estudiando de manera cada vez más intensa, como es el reciclado, ¿eh? Para poder abordar el problema medioambiental. Pero claro, también el reciclado no es que sea sencillo, también es un problema complejo porque abarca muchas etapas, desde la recogida, la separación, la recuperación. Quiero decir,
el reciclado tampoco es algo sencillo, pero creo que, bueno, que tenemos de hacer esfuerzos todos en ese Al final es un mix, entonces, por lo que comentabas, una combinación de por supuesto, de el problema es demasiado grande para pensar en una solución única, ¿eh? Tenemos por tanto, que pensar en muchas soluciones. Esa idea, no sé si igual es demasiado utópica o irreal a día de hoy. ¿Los lineales de supermercados exclusivamente con bioplásticos, Amparo? Pues probablemente a muy largo plazo podría ser que sí, pero faltan muchos desarrollos en todos los sentidos, ¿eh? Faltan más materiales biodegradables producidos a un coste asequible. En estos momentos los bioplásticos son más caros que los plásticos convencionales. Y además que tengan una buena adecuación para los requerimientos del envasado alimentario, es decir, que tengan unas buenas propiedades barrera, unas buenas propiedades mecánicas. Y también, pues, es muy interesante que puedan incorporar compuestos activos como antioxidantes o antimicrobianos que permitan una mejor conservación de los alimentos. Que esto también se puede hacer en los plásticos sintéticos, pero los desarrollos que se están estudiando se basan también en materiales biodegradables, que sean además más funcionales y que puedan, digamos, por esa mejor funcionalidad, absorber lo que pueda ser un mayor coste, ¿eh? Pero, por tanto, estamos hablando de un material, Amparo, que aparte de evitar esa contaminación derivada del plástico, genera un producto con mejores propiedades para nuestra alimentación. Podemos procesarlo incorporando compuestos funcionales, compuestos activos que aumenten su calidad como envase, porque mejoren la conservación del alimento, alarguen su vida útil, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Intentar conservar mejor los alimentos para tener menos desperdicios. Pero claro, todo esto tiene que ser a un coste razonable, porque el envase no puede repercutir de manera elevada en el coste del alimento. Producto, claro. Entonces, bueno. En esta línea, ¿qué retos o qué logros, en primer lugar, recientes habéis tenido desde vuestro grupo de investigación, Amparo, desde esta universidad, que podemos citar, por poner algún caso? Bueno, nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando en estos bioplásticos. En los últimos tiempos hemos focalizado la atención en desarrollar laminados biodegradables que están constituidos por polímeros de diferentes tipos con propiedades complementarias, de manera que cuando los unimos en una lámina única, pues podemos ofrecer muy buenas propiedades de barrera para mejorar la conservación de alimentos húmedos o secos. Y además siempre hemos intentado incorporar compuestos activos, antioxidantes o antimicrobianos que permitan alargar la vida útil de productos. Y bueno, hemos hecho algunos desarrollos, por ejemplo, que permiten alargar la vida útil de las pechugas de pollo o del salmón o de frutas, previniendo el desarrollo de hongos. Pero bueno, son desarrollos que se han quedado a nivel de laboratorio. De estudio, de laboratorio. ¿Y reto, Amparo? ¿Esos desarrollos los tenemos aquí? El reto sería que esos desarrollos los pudiéramos llegar al mercado. Claro, que estuvieran en el lineal, ¿no? Claro. Efectivamente, pero para eso pues hay que tener en cuenta también otros aspectos, como aspectos económicos, aspectos de factibilidad de fabricación, que sean procesos económicamente viables y que, por tanto, no repercutan en un coste demasiado elevado del material, ¿no? Hablaba hace un momento con la presidenta del Consejo del CSIC y hablábamos precisamente de ese gap, de esa brecha entre laboratorio y mercado, una brecha que en estos tiempos de pandemia se ha hecho más pequeña porque tenemos ya productos que han ido del laboratorio al mercado y hemos hablado, por ejemplo, de esas mascarillas en las que hay colaboración del IATA con la empresa Bioinicia. Pero este es el bucle perfecto. Yo creo que en este campo que estamos hablando del envasado es muy, muy importante romper esa brecha. Necesitamos colaborar con la industria porque solo desde los laboratorios no se puede abordar el problema. Y entonces, bueno, yo creo que sería muy interesante que se pudieran poner en marcha programas que financien la colaboración universidad-empresa para hacer desarrollos que estén en el mercado, ¿eh? Necesitamos aproximarnos.
cambiamos de tercio ahora. Tomamos como argumento la pandemia y la respuesta en concreto de la ciencia a este maldito virus que nos asola a todos. Vamos. ¿Cómo crees que ha sido la respuesta nuestra, vuestra, de la ciencia española a esta COVID-19? Bueno, yo creo que esta situación de pandemia ha movilizado científicos en todo el mundo y que han estado trabajando de forma muy intensa y que, bueno, y en menos de un año pues tenemos vacunas probándose, entonces la ciencia responde. Seguro, a todos nos gustaría que fuera más rápida, pero también sabemos que la ciencia tiene sus plazos. Que la validación de las cosas tiene sus tiempos y por tanto yo pienso que ha ido rapidísimo, ¿eh? Yo también creo que la ciencia y la innovación española han hecho lo que han podido, ¿eh? Y de hecho se están desarrollando muchos proyectos para paliar la emergencia sanitaria provocada por el virus, ¿eh? Centros de investigación, empresas innovadoras de todo el territorio han recibido también financiación pública y también algunas donaciones privadas para llevar a cabo proyectos de investigación sobre el virus y la enfermedad que provoca, ¿no? Y si se entra en la página del Ministerio de Ciencia e Innovación podemos ver una lista bastante larga de proyectos en diferentes ámbitos como la prevención, la biología, el comportamiento del virus, el diagnóstico, desarrollo de vacunas, fármacos y tratamientos, manifestaciones clínicas, estudios de inmunidad. En fin, yo entré por curiosidad porque quería ver lo que había y la verdad es que bueno, pues hay muchos proyectos que se han puesto en marcha en un tiempo récord y que algunos pues han dado resultados. Y también se ha movilizado la ciencia española involucrándose en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas a la pandemia. Por ejemplo, pues ha insistido el gobierno en la necesidad de crear una comisión que pudiera hacer un análisis independiente, que examine la gestión de la pandemia para identificar qué es lo que ha fallado en este país para que haya sido uno de los más golpeados, ¿no? por el virus. Yo creo que es un aspecto muy importante hacer un escrutinio a todos los niveles, tanto nacional como regional, ¿eh? Con el objetivo no de buscar culpables, sino de buscar soluciones y que nos permita mejorar nuestra situación. ¿Crees que ha sido o está siendo una etapa en la que más se ha escuchado a la ciencia, al investigador y a la investigadora, Amparo? Bueno, yo creo que en esta situación también se han puesto de manifiesto las debilidades del sistema español de ciencia y tecnología, porque llevamos muchos años con falta de financiación y apoyo al sistema de ciencia e innovación y los indicadores lo reflejan, pero también llevamos bastante tiempo con una planificación y estrategia no demasiado eficientes. Y que bueno, que han llevado en parte al desmantelado parcial del sistema, ¿eh? Y bueno, y tener un tejido científico débil pues minimiza la influencia social y política de los científicos españoles. Yo creo que somos de los países desarrollados que cuenta con menos asesores científicos con responsabilidades importantes, ¿no? Y bueno, creo que para esto la sociedad tiene que tomar conciencia de la importancia de la ciencia, ¿eh? y cómo la ciencia puede resolver los problemas que aparecen en un momento determinado y cuanto más fuerte es el tejido científico, más capacidad tenemos para resolver estos problemas, ¿no? Claro, y dentro de esa sociedad están los gestores de la misma. Exactamente. Y creo que sí, pues que probablemente se haya escuchado, pero no lo suficiente y probablemente no con el grado de coordinación que hubiera sido necesario para abordar un problema tan complejo con tantas componentes. Y una mayor coordinación en esa tarea de escuchar a los científicos para buscar soluciones más coordinadas y hacer unos análisis mejores y buscar diagnósticos y soluciones más adecuados y sobre todo mandar a la sociedad mensajes más coherentes porque a veces nos aturdimos, ¿no? Como ciudadanos de que hay unos mensajes que parecen que contradecir a otros. Bueno, creo que ha hecho falta más coordinación. ¿Y ha hecho falta también más cultura científica, Amparo? Por supuesto.
La cultura científica es fundamental para que la sociedad tome conciencia de la importancia de la ciencia. Y es un círculo, ¿no? En cuanto la sociedad toma conciencia de la importancia de la ciencia, hay más preocupación por tener cultura científica, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que hacer una labor muy importante de promoción de esos aspectos, ¿no? De la toma de conciencia social de la importancia de la ciencia, para que toda la sociedad pueda adquirir una mayor cultura científica y, por tanto, no tengan tanto eco cosas que son barbaridades. Efectivamente. Algo que creo que debe tener más eco es, o más impacto o mayor implicación, no sé si es la palabra, es el binomio entre ciencia, tecnología, ingeniería, entre STEM y alumnos, alumnas. Y digo alumnos y alumnas porque normalmente lo centramos en alumnas, pero ahora mismo la presidenta del consejo nos decía que las cifras no son ya exclusivamente de que no reflejan solo que las mujeres tienen menos interés por estas carreras STEM, sino que se está viendo también un descenso en los hombres. ¿Qué consejo, Amparo, darías tú? ¿O qué debemos hacer entre todos? Porque igual no son tanto consejos, sino una acción entre todos para evitar que las cifras no es que no crezcan, sino que vayan bajando, que sería el primer paso. Sí, efectivamente están bajando y están bajando no solo en mujeres, sino también en hombres, ¿eh? Yo creo, a ver, yo no lo sé muy bien, este es un problema muy complejo, estamos en un momento de la sociedad muy especial, donde la cultura del esfuerzo quizá no tiene todo el valor que debería tener, porque venimos de una situación confortable y en las situaciones de confort pues el esfuerzo no se valora tanto. Pero yo creo que también hace falta mucha, mucha orientación, ¿eh? De hecho, se han realizado encuestas que reflejan que el 25% de los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional asegura que no escogería formarse en ramas STEM, como ciencias, ingenierías, debido a que desconoce las oportunidades laborales que ofrecen estos itinerarios. Y esto es fuerte, ¿eh? Claro, es verdad que es una edad difícil, es una edad en la que ese tipo de elecciones no se tienen claras, ¿eh? Yo intento hacer memoria de mi elección y tampoco lo tenía tan claro. Pero por eso es muy importante que haya una orientación en los estudios, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, desde la base. Desde la base, pero también pienso, por ejemplo, que en la secundaria debería, y en bachillerato, los profesores deberían recibir más formación para poder orientar mejor a los alumnos de una manera motivadora, ¿eh? O sea, es decir, tratar de motivarles en lo que representan esos itinerarios formativos, en los problemas que resuelven cada día los profesionales de este tipo y desmitificar aquello de que son carreras muy difíciles, mejor hago otra cosa porque no sé tampoco qué voy a conseguir con ellas, ¿no? Yo creo que hay que hacer campañas de motivación entre los estudiantes y de orientación profesional, es decir, ¿para qué sirven? ¿Qué se consigue con esa formación? ¿A qué puestos de trabajo podemos aspirar? Porque además, ese descenso en el número de estudiantes de carreras STEM está totalmente opuesto a dónde están emergiendo la mayor parte una parte importante de puestos de trabajo. Entonces, eso hay que transmitirlo. Y hay que transmitirlo de forma que motive. A las personas hay que emocionarlas. Si no se nos emociona, no respondemos. (Risa)